Mira, estuve mal y lo siento, ¿vale? Pero es que con todo lo de mi padre estoy muy nervioso y lo que me dijo mi tío me dejó muy mal. ¿Qué te dijo? Me trajo la ficha policial de mi padre. Y aparentemente es un criminal muy peligroso. ¿Cómo no me contaste antes? Tú tampoco me lo dijiste cuando empezaste a dudar de Víctor. Lo intenté, pero reaccionaste muy mal. ¿Y cómo querías que reaccionaras, mi primo? Es mi hermana y necesito saber qué fue lo que pasó. Ya, puedes investigar todo lo que quieras. Pero sé que Víctor no lo hizo con mala intención, ¿vale? Y confío en su palabra. Entonces dudas de mí. No, yo no he dicho eso. Y tampoco me crees. Y no es la primera vez que pasa, porque cuando tu tío te mostró ese video, dudaste de mí. ¿Ves? No hay confianza entre nosotros, Manuel. No podemos seguir así. ¿Qué quieres decir? Que todo lo que está pasando nos afecta muchísimo y nos estamos lastimando. Pero ya hemos pasado por cosas así y hemos luchado para estar juntos. Pero ahora no funciona. ¿Y si vas a dejar que nos separen? Mi papá está cada vez peor de salud. No puedo seguir así. ¿Les quieres que rompamos? Sí. Creo que es lo mejor.